Son las 9:30 de la mañana, estamos en la sede de Ciudadanos, donde, como ven, decenas de periodistas, de compañeros, se agolpan ya a las puertas esperando a que lleguen los primeros cargos. Estamos sin duda ante el día más difícil, más complicado en la historia del partido. Buenos días. Gracias. ¿Cómo están los ánimos? Gracias. Gracias. Cuidado. Muy bien. ¿Están bien los ánimos en un día tan complicado para el partido? Gracias, de verdad. Ha sido un error toda la estrategia de los últimos 5 días. Buenos días. No quieren decir nada. Buenos días, señor Carrizosa. Vamos para allá. Buenos días. ¿Usted conocía las negociaciones entre PSOE y Ciudadanos? No haré declaraciones, gracias. ¿Se debe convocar una gestora en Ciudadanos? ¿Eh? ¿Está Inés Arrimadas legitimada para seguir como líder de Ciudadanos? ¿No van a decir nada? Entiendo sus preguntas, pero ahora vamos a hacer un comité ejecutivo. ¿Pero no van a decir nada a sus votantes en el día más complicado en la historia del partido? Luego que lo diremos, después de la ejecutiva. Gracias. Muy buenos días. Fran Hervías, el senador que ya está en el Partido Popular, dice que Ciudadanos es la muleta del sanchismo. ¿Qué les dice usted? En absoluto. Miente, como otras mentiras que ha dicho el señor Hervías. ¿Para qué sirve Ciudadanos ahora mismo, tal y como está el partido y tal y como está el patio? Pues muy útil, es el partido ahora mismo que puede pactar tanto a un lado como al otro. Hemos demostrado durante estos meses, este año, que somos un partido útil y que estamos por los intereses de los ciudadanos. ¿De verdad cree que son útiles cuando no tienen representación en Cataluña, están como están, cuando han perdido Murcia, han perdido Madrid y las encuestas son muy negativas de cara a los próximos comicios en la comunidad? Por supuesto, más que útiles, somos necesarios, muchas gracias. ¿Y en qué se basa para decir que son necesarios? Gracias. Muy buenos días. Hola. ¿Estaba usted al tanto de las negociaciones sobre Ciudadanos para la moción de censura en Murcia? No, como el resto del partido no, pero entonces, tampoco creo que fuese necesario. Yo creo entonces que la dirección nacional tomó esa decisión sin consultarlo con ustedes, con los altos cargos. Ah, pero yo creo que esa es una medida que se toma con los compañeros de Murcia, con la dirección nacional, y ahí está la cuestión. ¿Está Inés Arrimadas legitimada para seguir en el cargo? Yo creo que sigue siendo el mejor valor que tenemos en Ciudadanos para liderar este proyecto, pero es verdad que las cosas están muy complicadas. ¿Y de quién es la culpa de que el partido esté como esté? Pues me imagino que habrá que analizarlo ahora mismo, ¿no? Y me imagino que no sea el tiempo de pedir responsabilidades, sino de asumirlas. ¿Se han equivocado ustedes al depender tanto del Partido Popular? Nos hemos equivocado mucho. Fíjense si nos hemos equivocado, que hemos pasado de 57 diputados a 10, de 36 a 6 en Cataluña, y evidentemente eso tiene que ser la consecuencia de muchísimos errores. No podemos esquivar el bulto ahora, y habrá que analizarlo. Por último, algunos medios como La Razón apuntan a que Albert Rivera estaría llamando a varios dirigentes para que traicionaran a Inés Arrimadas. ¿A usted le ha llamado? No, a mí no, y además no me creo esa información. No me Gracias. De nada. Buenos días, señor Marín. Buenos días. ¿Usted estaba al tanto de las negociaciones entre PSOE y Ciudadanos en Murcia? Bueno, yo vengo a una ejecutiva para intentar aclarar muchas cuestiones y a partir de ahí, pues lógicamente, ya veremos qué se decide hoy. De lo demás, tengo poco que decir. ¿Está seguro de que no va a ocurrir lo mismo en Andalucía o en Castilla y León? Bueno, yo no sé lo que va a suceder en ningún sitio. Como usted comprenderá, en Andalucía las cosas están muy tranquilas y espero que sigan así. ¿Teme la disolución del partido? En absoluto. ¿Está Inés Arrimadas legitimada? Buenos días, señora Villacís. ¿Qué tal? ¿Cómo está? El 4 de mayo hay elecciones en Madrid, las encuestas no le son favorables. ¿Es Ignacio Aguado el mejor candidato? El mejor candidato es el que elijan los afiliados, lógicamente. Nosotros sí tenemos primarias, pero te diré que las políticas que hemos llevado a cabo, Ayuntamiento y Comunidad, siempre hemos trabajado muy bien, la verdad. ¿Sabe que su compañero Ignacio Aguado acusa al Partido Popular de manipular a los medios, de alterar la opinión pública? En este caso, ¿por qué no han salido ustedes antes? ¿Por qué no se han ido? No creo que haya acusado de eso, Andrea. Ahí tenían a Begoña Villacís, muy cauta en sus palabras. Bueno, pues justo aquí está Ignacio Aguado, detrás de todos estos compañeros de prensa. Vamos a intentar hablar con él. Aquí llega Ignacio Aguado. Buenos días, Ignacio Aguado. ¿Cómo ve el futuro del partido? Fuerte. Ignacio, buenos días.